Hay caras emergentes en el panorama político del Congreso, recientemente Miguel Tellado y ahora Esther Muñoz por el Partido Popular, que están mostrando, están apuntando maneras, están mostrando unas habilidades bastante válidas, adaptadas al tipo de política actual y sobre todo adaptada al tipo de adversario muy venenoso que juega con muchas artimañas de manipulación y que son capaces, con mucha facilidad y mucha claridad, de desmontar esas artimañas manipulativas por parte de los exponentes del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español principalmente, y de los aliados de gobierno. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo ayer Esther Muñoz le leyó la cartilla al feministro, sí, a Óscar Puente, que hizo alarde de toda su mediocridad, dando una serie de justificaciones increíbles, justificaciones imposibles de creer sobre el caso Delphi. La verdad que muy lamentable, pero lo que realmente merece la pena de ser visto es el discurso, los 5 minutos de oro de Esther Muñoz, que fue demoledora. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a ver primero un tramo muy pequeñito de la intervención del feministro, de Óscar Puente, simplemente para dar el marco de del debate, y después vamos a ver el discurso íntegro, íntegro de Esther Muñoz, y lo tienes que ver todo, todo, porque ese discurso es apoteósico en el final. Tienes que esperarte hasta el final porque tiene un final demoledor, increíble. La verdad que merece la pena ser visto en toda su secuencia. Venga, vamos allá. Pero hay una cosa que no puedo aceptar y que no acepto, y es la equidistancia. El equidistante, en el fondo, lo quiera o no lo quiera, le hace el juego al Partido Popular y a Vox. Ténganlo ustedes presente. Mi partido no tiene nada que ver con el Partido Popular. Quiero dejarlo aquí bien claro. Nada que ver. Equidistancia cuando la equidistancia precisamente es lo que está tratando de perseguir el Partido Socialista Obrero Español con respecto al Partido Popular, buscando todo tipo de escándalo que pueda elevar al nivel del caso Coldo, del caso PSOE o del caso Begoña Gómez, con el fin de tapar sus propios casos de corrupción. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, ya sabemos que es una estrategia del Partido Socialista Obrero Español acusar al adversario de las propias técnicas que ellos utilizan, ¿no? Y las nombran. Señal de que de eso es que la nombran, ¿eh? Falacia de la equidistancia. Pero vamos allá un poquito más. Claro que no todos somos iguales. Ni hemos sido iguales en la reacción que hemos tenido ante los casos que hemos conocido en nuestras filas, ni somos iguales en el debate. Porque ahora yo quiero que me digan ustedes, los que vienen a decir aquí que nosotros respondemos con el y tú más, explíquenme cuál es la alternativa. Me han preguntado esta mañana por el caso de la tal Delphi. ¿Pero realmente alguien de ustedes cree que yo puedo arrojar alguna luz sobre ese asunto? ¿De verdad? ¿En serio? Oiga, que yo vivía a 200 kilómetros de Madrid. Aquí tenemos a Esther Muñoz, enseguida la verás replicarle, pero fíjate, ¿no? Como él contesta de esta manera, una manera muy mediocre de contestar, ah, como yo no estaba en ese gobierno, ¿por qué me preguntan a mí? Como decir, bueno, pregunten a Ábalos, ¿no? Ya, pero era su ministerio. Él efectivamente no estaba, pero estaba su ministerio implicado. Y estaba su partido implicado, y estaba su gobierno en la edición anterior implicado. Alguien tendrá que dar información. Es muy fácil, a la vez que muy mediocre, y esto nos pasa en el día a día, en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales, escudarse en el hecho, ah, yo no estaba, cuando, sin embargo, eres tú el representante de esa división, de ese departamento o de ese proyecto, al que ahora está de cabeza, antes no estaba, vale, pero ahora está de cabeza, por tanto, eres el responsable de pedir explicaciones, de abrir una investigación, de recabar datos y dar información a quien te la pida. Escudarte con el hecho de que, ay, bueno, yo no estaba en erar otros, bueno, entonces como el supuesto delito lo cometieron otros, bueno, no hay que investigarlo porque tú no estabas, no hay que recabar información porque tú no estabas. Este básicamente es un tipo de mediocridad basado en esa equidistancia, precisamente, ¿no? La equidistancia de 200 kilómetros, que es donde estaba situado él cuando todo esto ocurrió. Pero vamos a ver ahora cómo Esther Muñoz va a replicarle a Óscar Puente. Señor ministro, señor Puente, la verdad es que yo no esperaba mucho de su comparecencia. Efectivamente, no ha respondido absolutamente a nada. Yo sí creo que detrás de cada chulo machista hay un cobarde acomplejado. ¿Usted lo cree? ¿Usted comparte este arquetipo? También creo que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted, por mucho que intenta insultar, amedrentar, amenazar, en realidad lo único que da es pena. Porque qué pena es utilizar una oportunidad que te dan en la vida como ser ministro del Gobierno de España y hacer política así. La política que hace este señor ministro en esta Cámara, la política que hace con los medios, la política que hace con su Twitter. Qué pena que su camino por la vida pública sea precisamente esa. Pero es lo que tenemos.
es lo que tenemos. La verdad es que no nos sorprende ni la falta de respuestas, ni la falta de asunción de responsabilidades, y desde luego lo que resulta sorprendente es que de todos los ministros que hemos pedido que comparezcan para hablar del caso Koldo, Sánchez haya elegido precisamente al señor Puente, al señor ministro, porque refleja perfectamente este gobierno, un gobierno de una indigencia intelectual, moral y política palmaria. Su respuesta ante la mayor trama de corrupción en un gobierno en ejercicio desde Felipe González es insultar, amenazar a los medios de comunicación, mentir, intoxicar, filtrar interesadamente y usar el poder del Estado para destruir política y unánimemente a sus rivales. Les pedimos explicaciones por las investigaciones judiciales desde hace semanas y ustedes nos contestan con los casos de corrupción del Partido Popular, algunos incluso de cuando yo estaba haciendo la primera comunión. Pero, señor ministro, usted se presenta aquí junto a toda la bancada socialista como si fuesen ustedes unos inmaculados, como si ellos fuesen y estuviesen libres de polvo y paja. Oiga, pero que ustedes son el partido de Filesa, del GAL, del BOE, del Banco de España, los que robaban a los huérfanos de la Guardia Civil, los de los ERES, los de Armengol, los de Illa, los de Coldo, el Tito Berni y la señora del presidente del gobierno. ¡Son ustedes los inmaculados! Los inmaculados. Mire, señor Puente, yo le aseguro que mi partido no va a indultar a ningún político por corrupción. ¿Puede subir usted aquí y decir lo mismo? No, no puede, porque ya lo han hecho. Yo le digo que mi partido no va a rebajar los delitos de corrupción del Código Penal. ¿Puede usted subir aquí después y decirlo? No puede, porque ya lo han hecho. Ustedes le piden la dimisión a una presidenta porque su pareja tiene un contencioso con la Hacienda. La misma presidenta que salió antes de 24 horas a dar una rueda de prensa. Mientras, Pedro Sánchez no está, no se le espera, no da explicaciones, está escondido y acobardado. Parapetado en filtraciones y en intoxicaciones y en usar todos los medios del Estado para destruir a una presidenta a la que no consigue ganar democráticamente. Sánchez tiene que nacer tres veces. Tres veces tiene que nacer Sánchez antes de tener la mitad de dignidad de la señora Isabel Díaz Ayuso. Mire, dicen ustedes que son un gobierno feminista. Dicen ustedes que son un gobierno feminista porque tienen 12 ministras. Que ninguna abre la boca cuando tienen un ministro machista. ¿Dónde están las diputadas socialistas alzando la voz? No están. Ustedes no son un gobierno feminista. Son un fraude. Un gobierno que se dice libre de corrupción, pero que se forraba durante la pandemia y que eran el cobijo y cuartel de comisionistas y de amigos. Y mientras nos robaban, vendían España. Nos decían que no habría indultos, y los hubo. Nos dijeron que no habría amnistía, y ya la han aprobado. Nos dicen que no habrá referéndum, y hoy sabemos por los independentistas que ya la están negociando. Señor Puente, son ustedes un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso, que ha usado y usa las instituciones para enriquecer a sus amigos y para acabar con adversarios políticos. Esto no es un gobierno, es una mafia. Señor Puente, usted hoy no ha dado explicaciones. No teníamos ninguna confianza en que lo hiciera. Pero sí le digo que España les observa y su tiempo se acaba. Da igual si es unos meses o tres años y medio. Lo que está podrido acaba en el olvido. Y mire, como conozco su modus operandi, usted aprovechará su último turno en el que yo ya no podré refutarle para traer aquí todos sus impulsos más primarios. Pero le voy a dar un consejo, señor Puente. Compórtese. Compórtese con la dignidad del cargo que ostenta, que es del ministro del Gobierno de España. Compórtese por la Cámara en la que estamos, que representa la soberanía del pueblo español. Sí, ya acabo, señor presidente. Y un último consejo, señor ministro, señor Puente. Cuando una mujer le habla, le mira la cara. Muchas gracias. Fíjate, la bancada popular, como le aclama, un magnífico discurso, bien arquitectado, bien estudiado, bien desplegado. Está al lado, sentada al lado de Cayetana Álvarez de Toledo, obviamente que gran parlamentaria también. Muy agradecidos todos. Un discurso brutal, con un final apoteósico y un último consejo. Cuando una mujer le habla, le mira la cara. Habrás visto que, mientras tanto, se hacía el indiferente. Falta de respeto, claramente, contra cualquier adversario, pero hacia una mujer no solo puede ser visto como una falta de respeto, sino también como un micromachismo. Razón por la cual ella utiliza la palabra machista y instintos primarios dos veces o tres referidos precisamente al feministro Puente, ¿no? Despliega toda una serie de argumentos con una racionalidad bastante clara, elevando también el tono cuando hay que elevarlo, manejando muy bien las pausas, los silencios. Este último tramo, ¿no? Sí, voy a terminar, señor presidente. Silencio. Y un último consejo, con mucha solemnidad. Esta mujer, Esther Muñoz, además, hablando sobre su juventud, ¿no? Por tanto, utilizando varios elementos que son propios de la izquierda, el lenguaje juvenil y directo, el hecho de declararse mujer y utilizar incluso el feminismo, como ha sido al principio, como en contra precisamente de este gobierno, diciendo que no son un gobierno feminista, porque las mujeres cuando habla un machista se quedan calladas, ¿no? Por tanto, fíjate que como de una manera muy sencilla y muy elocuente, ha utilizado algunos principios propios de la progresía,
es decir, del Partido Socialista Obrero Español, y se los ha devuelto en todas sus incongruencias al mismo partido, ¿no? En forma de incongruencia, en forma de hipocresía, ¿no? Cuanto muy bien porque es un discurso que cala sobre todo en el electorado escéptico que a lo mejor se está planteando no votar más al PSOE. ¿Por qué? Porque ese electorado sí que tiene una serie de principios más propios del PSOE, ¿no? El ayudar a los jóvenes, la igualdad, ¿no? El feminismo, bien, pero los ha extraído y ha mostrado todas las vergüenzas, ¿no? Del PSOE y del gobierno con respecto a todos aquellos comportamientos, y los ha nombrado, que van precisamente en contra de esos principios, ¿no? Cuanto un discurso muy claro, muy directo, con mucha energía en el tono y la forma de pronunciarse, y un final, por supuesto, que la verdad que ha dejado al ministro en bragas, en calzoncillos, o como lo quieran llamar, ¿no? Bueno, pero me gustaría saber qué es lo que opinas de este discurso, qué es lo que más te ha gustado de lo que ha dicho y lo que ha hecho Esther Muñoz, si su tono, si sus palabras, qué tramo te ha gustado más, escríbeme en los comentarios. Y bueno, seguiremos analizando la actualidad también para destacar en determinadas ocasiones cuando algunos políticos lo hacen bien y verlo como modelo de debate, como modelo de debate incluso animado, contundente, pero a la vez, y que por supuesto huye de lo que son las simples descalificaciones y las palabras vacías sin argumentos. Pero bueno, con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos con esto y publicaremos más vídeos, siempre y cuando tengamos modelos ejemplares. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.